Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenido a este recital de piano que Javier, junto con su alumno, nos quiere ofrecer. En primer lugar, darle las gracias a él, porque se ha desplazado, ha hecho el esfuerzo y prácticamente lo ha hecho él todo solo. Y las gracias también a vosotros, porque sabemos que es un día un poquitín regular, malo para todos, pero yo creo que merece la pena estar aquí hoy y merece la pena escuchar lo que ellos nos van a ofrecer. Y como no, pues le damos también las gracias al Ayuntamiento de nuestra ciudad de Huesca, porque siempre nos tiene las puertas abiertas para todos. Pues muchas gracias, Javier, y ya sabes que aquí estamos para lo que te haga falta y necesites. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que empezar naturalmente dando las gracias, como siempre, primero por su presencia y por la aportación y por la ayuda a Cáritas, que es el sentido que tiene el concierto. Bueno, el concierto que vamos a escuchar esta tarde son cuatro jovencitos. Lo vamos a hacer todo seguido, me parece que como la última vez también hicimos, más o menos va a durar alrededor de una hora, cosa así. A lo mejor un poquito menos, a lo mejor un poquito más, según. Son cuatro jovencitos que tienen en común varias cosas. La primera es que ninguno tiene la mayoría de edad. Tienen una 9 años, la primera. El segundo tiene 11. Carla, que es la tercera, tiene 15. Y el mayor de todos, que es el último, tiene 17. Es decir, que ninguno todavía cumple la mayoría de edad. Otra cosa que tienen en común es que todos son alumnos en el Conservatorio Ángel Barrio de Granada. Yo los he conocido, los he tratado, de alguna manera son alumnos míos, pero tienen sus profesores en el conservatorio, que no soy yo. Son profesores como Silvia Rosa Montero, como Inmaculada de Egea, como Angélica Moreno, y si me dejo alguno que me perdone, creo que no. En fin, y comentaros un poquito el programa que vamos a escuchar. Yo lo he diseñado empezando por edades, por la más pequeñita. Aunque el programa, en los tres primeros, tiene un nexo, algo en común, y es que todos tocan una forma clásica, tocan una forma sonata. La primera, María, toca un movimiento de una sonata de Clementi. Rogelio toca una sonata de Beethoven, la sonata patética. Y Carla toca una sonata de Mozart. Son las obras más largas que vamos a escuchar. De una manera o de otra, tanto Clementi como Mozart como Beethoven están enraizados y unidos en el tiempo. Todos tienen nexo de unión. Todos se conocieron. Clementi, de hecho, fue editor de toda la obra de Beethoven y fue competidor directo de Mozart, es decir, que son de la misma época. Luego, a partir de Carla, que como segunda obra nos toca un estudio de Chopin, ya nos metemos en la música del siglo XIX y en la música romántica. Y vamos a escuchar Chopin, Liszt y al final también algo del siglo XX de Prokofiev, pero que luego os lo voy a explicar un poquito. Bueno, pues sin más dilación, vamos a esperar y a recibir a María Fuentes Gálvez, que es la primera chiquitita, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Salúdame. Thank you.
Bueno, ahora viene Rogelio Gil, que nos va a hacer la sonata patética de Beethoven, una de las primeras grandes sonatas, quizá la más conocida de las 32 sonatas de Beethoven, es la patética, la pasionata y la sonata claro de luna. Si no la identifican ahora mismo, escuchan la música y seguro que sí la identifican. Bueno, yo siempre he dicho que las obras que el público decide que son las mejores es porque son las mejores. Y el público, concretamente, de esta sonata de Beethoven siempre ha elegido a estas tres, entre otras muchas, ¿no? Esta sonata es de las últimas que él hace en su primer periodo clásico, es decir, ya se va saliendo un poquito del clasicismo y tiene una forma distinta. Ya, por ejemplo, el primer movimiento no es alegre, como todos los movimientos clásicos desde el principio, sino que incorpora un grave. Hay diferentes movimientos, cambios de forma, y por eso ya es un poco premonitoria de lo que va a hacer en sonatas más adelante, donde tiene una número 13 que es casi una fantasía y ya empieza a recrear más la forma. Bueno, tiene tres movimientos, primero grave alegro, segundo adagio y por último el rondó alegro. Lo toca los tres seguidos y aplaudimos al final. Viene a durar más o menos unos 17 minutos. Gracias. Thank you.
Carla Moreno Ariza, hacer la sonata de Mozart KV310 en la menor. De las últimas sonatas de Mozart, una sonata muy dramática por la tonalidad, no obstante, a pesar de ser dramática, y casi siendo de, poquitos años quizá, pero vemos la diferencia de escritura entre Mozart y Beethoven. Uno es más pesado, como Beethoven es más denso, su música tiene una estructura más densa, tanto armónica como todos los dibujos que hacen el teclado. Y Mozart, sin embargo, es mucho más ligero, ¿no? Luego, cuando termine la sonata de Mozart, nos va a hacer un estudio de Chopin. Chopin escribió 3 series de estudios en su vida, Opus 10, Opus 25 y luego 3 póstumos. Este, concretamente, el número 1, es un estudio dificilísimo. Aparentemente sencillo, porque son todos acordes en la misma tonalidad de doblado, pero es de una dificultad técnica famosa. Lo escribió, no tenía 23 años todavía, cuando publicó esta serie de estudios Opus 10. Bueno, pues los escuchamos en las manos de Carla. Gracias. Thank you.
La balada de Liszt es una obra de madurez. Él la escribe junto con su sonata. Las dos están escritas en la misma tonalidad y la escribe esta después de la sonata, inmediatamente después. Más de una vez se le ha intentado buscar una relación con algo literario, porque parece música de programa, en cierto modo, a la cual Liszt, por otra parte, era muy aficionado. Pero nadie se pone de acuerdo al respecto. Lo que sí está claro es que, bueno, pues, tiene muy paisajística, ¿no? Vamos a poder ver música en cierto modo algo tenebroso, pasajes muy bucólicos, muy líricos, sumamente celestiales, otros a la marcha como en la parte central. Creo que les va a gustar. Y de Romeo y Julieta, decirle que bueno, fue un ballet que compuso Prokofiev en una época, como se dice aquí actualmente, muy mala, muy mala, muy mala. No encontraba ballet que le pudiera hacer el ballet. De forma que con la música del ballet hizo dos suites orquestales y una suite para piano, para de esa forma dar salida a la música que había hecho, ¿no? Este es uno de los números más conocidos, es una belleza. Bueno, pues luego ya nos despedimos, después de escuchar a Pablo. Gracias.
Muchísimas gracias, Olga. No me quiero ir yo sin dos cosas, porque antes he dicho los nombres de los profesores, pero muy rápido. Especialmente quiero dar la gracia a los profesores que lo han acompañado hoy aquí, que son Miriam Gálvez, la mamá de la pequeñita, que es profesora de Rogelio, Inmaculada Egea, Angélica Moreno, que está por ahí detrás, que es la tita de Carla, y Javier Herrero Jr., que es mi hijo y que es el profe de Pablo. Así que la gracia es, y por favor, muy especialmente a los padres, que han tenido la amabilidad y la gentileza de acompañarnos, de traernos con el día que hace, que no es un día para viajar, de verdad que no. Eso tiene mucho mérito. La gracia, por supuesto, a todos ustedes, al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura y a Caritas. Y hay una voluntaria muy, muy guapa que quieren entregarle a los chicos algo, así que la recibimos y nos despedimos. Muchas gracias. ¿Estás aquí? Queríamos agradecerte, Javier, tu visita también y esta ayuda que nos ofreces desde el nombre de Caritas y sobre todo a los protagonistas, ¿no? A Carla, María, Pablo y Rogelio. Un fuerte aplauso para ellos.